Hey everybody, come on in. Hey, so let me introduce myself. I'm Oliver Froning. I'm the director of this place here called Sotko, and I'm also the director of the program for social and environmental justice in Oaxaca. And as you might know, this is a program that's by now 20 years old, and this year, because of the coronavirus, we had to reconfigure, and so we're now experimenting with like some really interesting ideas about using more audiovisuals and using or talking directly to experts, local activists, you know, about the different issues that are going on here in the state, you know, and which is something you can read in the description about and you will hear all about in the course. But let me introduce you maybe to some of the people who are participating in this course. There's Maya Liteo, there is Maria Pretencia Lirica, and Oswaldo Martinez. And I'll see you soon, virtually here in Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Tello. Soy parte de una organización feminista que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y precisamente sobre el movimiento feminista en Oaxaca, el tema del feminicidio en nuestro estado y también, otros temas vinculados al movimiento feminista. Es de lo que estaré compartiendo con ustedes en la sesión que tendremos próximamente. Muchas gracias. Hola, soy María Pertencia Lírica, soy rapera, zapoteca, feminista, migrante, varada por pandemia. Y las áreas en las que me desarrollo son el arte, visto desde el rap, la tradición oral, el hip hop, la escritura, también la autogestión cultural y el arte como documentación histórica o medio de comunicación. También me desarrollo dentro del feminismo, un feminismo interseccional, como zapoteca, periférica, en un país feminicida, y también abordo mucho el tema de migración como justo parte de la historia de los pueblos originarios, el desplazamiento económico y desplazamiento por violencia, y también como parte de mi historia personal al ejercer justo el tránsito dentro del desarrollo artístico. Así que bueno, esta soy yo. Padiush de la Liukuteli, Nizuatulula Takshiz, Aninga, pues, Nguiru, Chupatzona, La Adizado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Un saludo fraternal desde este territorio del pueblo Xitza. Mi nombre es Osvaldo Martínez Flores. Soy de esta comunidad indígena Xitza, nos denominamos Xitza. Y pues generalmente hacemos trabajos en esta parte, en la parte de experimentar, investigar formas de vida sostenible. Más allá, pues, estamos acá en estos momentos en el Centro de Aprendizaje Agriecológico, que es parte del Centro de Estudios Universitarios Xitza. Generalmente retomamos lo que es la espiritualidad, lo que es la espiritualidad Xitza. Tomamos esta parte de la soberanía alimentaria, la cuestión de la agriecología, la parte de educación, de aprendizajes, de experimentación y la parte comunicativa, difundir todo esto. Entonces, nuestra relación con el programa de justicia social y ambiental pues tiene que centrarse en esto,